Hola, buenas tardes, buenas noches, amigos. Soy Jordan de Jordan TV 365 y reportero de Inti Noticias en Italia. Le vengo a contar que hoy día en la mañana he tenido un día muy atareado, complicado, quien decirles, porque se me quedó, como quien dice, pasaporte mío botado. Se me ha olvidado por estar un poco nervioso por lo esto del viaje y se me ha olvidado, precisamente hoy día se me olvida y me siento muy apenado por mi gran amigo Wilmer, que me ha estado apoyando desde el principio en todo este transcurso de que él ha estado aquí en Roma. Le agradezco a él y a todas las personas que se han preocupado por mí. Hoy día precisamente cuando ya estábamos intentando coger el bus de viaje para irnos a Torino, se nos quedó, bueno, se me quedó a mí el pasaporte porque recibí un ingreso de una gran amiga mía, ¿vale? Se llama Andrea, ¿vale? Y me ayudó mucho con ese ingresito. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, amigos míos, por la ayuda, por la atención y por preocuparse por mí. Estoy bien. Ahorita mismo estoy en la estación esperando para coger el bus de ida para Torino. Disculpen a todos por preocuparlos y la verdad, Don, lo siento mucho por lo que ha pasado el día. El Don ha sido muy amable conmigo, de llevarme con él, de enseñarme. Él es mi mentor y hoy día vengo a agradecerles a todos, específicamente también a él, por todo el apoyo y el gran cariño que me ha ofrecido en todo este poco tiempo de que nos hemos estado conociendo, a la gente peruana que me ha hecho apoyo. Muchísimas gracias a todos. Es mi primer video en solitario y les quiero agradecer y me disculparán porque soy nuevo en esto. No tengo micrófono, como ven. Estoy empezando, pero poco a poco, ¿no? Así me ha aconsejado que poco a poco. En todo lo que me ha pasado hoy día fue que dejé mi pasaporte en una tienda de estas de Western Union y por no dejarlo botado me dijo Don Wilmer que me quede y que recupere porque es importante para mí poder tener mi pasaporte porque es complicado sacar los papeles de nuevo aquí en Italia. Y me dejó un dinero para poder comprar de nuevo el pasaje. Fue tan amable por ayudarme con todo esto de que estoy pasando. ¿Cómo le digo? Me dejó al principio, ustedes ya saben que me ha regalado un teléfono. Fue muy, 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 muy buena persona de que sabía de que ya me habían robado mi teléfono. Y hoy día, la verdad, que estoy muy agradecido con él y con todas las personas que me han dado la mano, porque la verdad son muchas. Ya les agradeceré en su debido momento. Ahora mismo estoy un poco nervioso por lo que tengo que viajar. Ustedes entenderán y poco a poco les voy contando sobre mi viaje, cómo me fue. Y gracias, mamá, por tu apoyo. Sé que ahora mismo me estás viendo. No te había dicho antes nada porque me daba vergüenza. Y muchas gracias, María, por dejarme dormir esta noche anterior en tu casa, porque no tenía dónde dormir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Fue un placer conocerlos, conocer al doctor. Uy, abogado, Dios mío, bellísima persona, un ángel de persona. Le agradezco mucho por tener este detalle de apoyar al pueblo peruano que lo necesita y seguramente vamos a lograr esta lucha, vamos a seguir para adelante. Seguramente esto será un poquito difícil, pero se va a conseguir, sinceramente se va a conseguir. Bueno, un gusto a todos y me despido con un gran abrazo y muchísimas bendiciones a todos. Disculparán por haber tardado un poquito en subir un video. Muchas gracias a todos.